今や世間全体が調査兵団の人類の勝利に向けて沸き立っていた。迫るウォールマリア奪還作戦に向け兵員を募ると、瞬く間に数多くの兵が調査兵団に加わる。そしていよいよ作戦の決行を2日後に控えた夜、ウォールマリア奪還の前祝いとして肉が振る舞われ、兵士たちは短くも平和なひとときを過ごした。ウォールマリアを取り戻して敵を全部倒したらまた戻れるの？あの時に戻すんだよ。でももう全部は帰ってこねえ。ツケを払ってもらわねえとな。それだけじゃないよ。海だ。商人が一生かけても取り尽くせないほど巨大な潮の湖がある。炎の水、氷の大地、砂の雪原、それを見に行くために調査兵団に入ったんだから。ああ、そうだったな。エレンはまだ疑っているんだろう。絶対あるんだから見てろよ。しょうがねえ、そりゃ実際見るしかねえな。約束だからね。絶対だよ。ん？ウォールマリアを取り返してくれ。人類の未来を任せたぞ。うわー、任せろマリア最終奪還作戦開始。進め。Bien, hoy tocamos gente con una última misión, ¿vale? Este es el final de lo que sería ya las misiones de Attack on Titan 2 Final Battle, y he dejado esta misión para el final porque es la que considero la más complicada del juego. Más que nada porque utilizamos a Armin, y Armin no tiene unas estadísticas precisamente muy buenas. ¿Qué pasa? Que esta misión, para sacarla en rango S, te pide que hagas la misión en muy poco tiempo. Y resulta que encontré un truco muy bueno para poder aprovechar la eficacia de Armin. Resulta que Armin tiene mejores estadísticas con el equipo de maniobras antipersonal que no con las espadas. ¿Esto qué hace? Que para poder prácticamente cumplir esta misión en muy poco tiempo, lo que te interesa es coges a Armin, acabes con los titanes que tienes nada más empezar y directamente te acerques a la primera torre para poder equiparte pues con lo que sería esto. Entonces simplemente pues coges y te vas acercando a los titanes y te darás cuenta de que con el equipo pues el daño de las armas es bastante elevado dentro de lo que cabe. Entonces Armin pues digamos que no tiene ese problema, ya que el problema que tiene Armin principalmente es la movilidad con la que ataca. Pero al ser directamente proyectiles, pues Armin digamos que no tiene ese problema. Y en cierta manera la misión más difícil que considero del juego se convirtió en la más sencilla. Una vez que vayas haciendo las misiones secundarias es cuando obtendrás la mejora, igual que la lanzarrelámpago de las espadas, obtendrás las ametralladoras anti-titán tras mejorar el equipo de maniobras antipersonal. Con esto directamente aprovéchalo para cumplir todas las misiones, ya que las ametralladoras son de por sí las armas más poderosas que tiene el juego, ya que te lo puedo asegurar, son las armas más fuertes del juego. De hecho, por ejemplo, puedo considerarlas que son incluso más fuertes que las lanzas relámpago. ¿Por qué? Pues porque estas armas hacen un radio de ataque muy elevado y piensa que es por cada proyectil que se dispara. Además de que no es una ametralladora pues tan fuerte, tan potente para disparar, pero sí que es cierto que aunque no tenga mucha velocidad, los disparos perforantes son increíblemente fuertes. Y de hecho puedes acabar con los titanes solamente con apuntar y disparar una sola vez. Entonces en cierto modo pues puedes hacer todo el viaje increíblemente rápido, romper todas las partes y ayudar a todos tus compañeros. Además de que cuando se te acabe el tiempo de recarga, irás ayudando pues obviamente a más personajes que te darán pues esos intentos para conseguir en cierta manera pues volver a tenerlo. Y bueno, esta misión digamos que es un poco el camino que tomaba la Legión antes de llegar a lo que sería pues reconquistar el Muro María. Y que prácticamente era lo que teníamos que hacer de camino a la Legión, ¿vale? Esto está situado un poco antes de cuando se nos mostró esa noche en la que Eren tenía miedo y Armin pues le da apoyo.
Aquí lo manejamos a él y simplemente pues es ir acabando con los titanes, consiguiendo prácticamente más aliados, ir acabando con todo y prácticamente es esto. En cuestión de cosas para las otras misiones, esta es la única que considero que es necesario esto, ¿vale? O sea, es la única que considero vital para poder pasártelo. A ver, dentro de cabe casi todas las misiones del juego me las he podido pasar con las espadas, pero esta, por ejemplo, tengo que decir que con las espadas es que no se puede, al menos por mi experiencia, lo he dicho, lo he intentado. Sí que igual es posible pasártelo con las espadas, pero es que pierdes demasiado tiempo. Y yo ya os dije que la finalidad de esta serie para conseguir el rango S es que fuera de una manera más sencilla. Entonces, ya que directamente tienes para poder equiparte esto, pues no sale tan a cuenta tener que estar utilizando las espadas y pasarte la misión sufriendo. Aparte de que, como estás viendo, al utilizar este equipo, como a Armin le va especialmente bien, pues puedes acabar directamente con todos los titanes y no corres el riesgo de que te estén atacando. De hecho, el único momento en el que sí que puedes ir un poco más acelerado es en ese momento en el que tienes que enfrentarte a los dos excéntricos finales. Que tengo que decirte que con las espadas y los aliados, incluso Mikasa que puede hacer insta-kill, si el excéntrico no tiene directamente el escudo verde, pues nada, tengo que decir que aún así se hizo complicado. De esta manera, tienes que pensar que solamente puedes utilizar dos equipos en el juego, que son las espadas y las pistolas, y luego tienen su mejora cuando utilizas el power-up. ¿Vale? O sea, para esta misión Armin no puede utilizar el poder del titán colosal porque recuerda que este story mode va por capítulos. Es decir, cuanto más lejano sea el capítulo, pues más poderes y más habilidades tendrá el personaje. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pudimos eliminar a todos los titanes sin ningún problema y de hecho ahorramos bastante tiempo. Porque, os digo la verdad, las primeras misiones, cuando intenté pasármelo con las espadas, tardaba 10-12 minutos y resulta que esta misión me la acabé sacando en 7 solamente por utilizar las pistolas. Y eso que como estáis viendo, estoy dentro de acá yendo relajado, simplemente pues me voy acercando, voy acabando. Como os he dicho, no tenéis que acabar con todos los titanes, porque el problema que tiene esto es que si haces la misión muy rápido con las espadas y te dejas titanes, pues o pasa una cosa o la otra. O haces la misión demasiado rápido o no consigues acabar con todos los titanes a tiempo. Y bueno, esto prácticamente serían los consejos para esta misión. Y como ya sabéis, si habéis visto el vídeo del final de Reiner, ya se han acabado todas las misiones del modo historia de Attack on Titan 2 Final Battle y ahora lo que tocaría en sí, pues sería el modo historia del Avatar. Pero mientras va llegando el modo historia del Avatar, voy a intentar traeros también otras escenas ocultas y en cierta manera pues no sobrecargar tanto lo que sería la serie. Yo creo que me estaréis bastante contentos, así que ahora es cuando quiero que me pongáis en comentarios que qué preferís que le dé prioridad. Y de esa manera pues escogeré a qué me dedico más a farmear. Si preferís directamente que empiece el modo historia del Avatar o si preferís gente que os vaya trayendo pues las escenas ocultas de los personajes. Vosotros elegís. Me lo dejáis en comentarios que preferís y según la cantidad que vaya viendo de comentarios pues me iré orientando a una cosa u otra. Y ahora sí que sí, gente, os dejo el resto del gameplay y si habéis seguido mis consejos hasta ahora, tendréis el rango S en todas las misiones de Attack on Titan 2 Final Battle. Para poder sacar el rango doble S, debes repetir las misiones una vez que ya esté todo en rango S, ¿vale? O sea, una vez que tengáis un modo historia completo en rango S, te saldrá un cartel diciendo que puedes volver a hacer estas misiones, pero esta vez tendrás que cargarte a la eliminación atroz. Y para conseguir esa eliminación atroz, recuerda que se tiene que hacerte todas las misiones secundarias e intentar acabar pues, con la mayoría de titanes. Si cumples con esto, te aparecerá un titán especial al cual debes aniquilar. Es como una especie de reto más. Si cumples esto y acabas con ese titán, desbloquearás el rango doble S. Ahora sí que sí, os dejo con el resto del gameplay y lo dicho en comentarios, ¿qué preferís de las dos cosas? Muy buenas y hasta la próxima. だけの存在じゃないぞ。任せとけ。やりますね。勝つんだ。なんとかしのげたかな。よし、僕たちも急いで陣形に戻ろう。
巨人と遭遇するも無事に戦場から離脱した調査兵団は志願しなくを目指して山林を進む。震えが。どうしたんだこんな調子で。ウォルマリアだ奪還に失敗したらどうなる。次の機会なんてもんがあると思うか。こんな奴がどうやって人類を救って言うんだよ。 どうしたの震えて。怖いの。怖くねえし。これは寒いんだよ。そうなの。僕なんかずっと震えが止まんないんだけど。エレンって巨人が怖いと思ったことある？僕なんか初めて巨人と対峙した時全く動けなくなったんだ。 でもそんな僕を君は助けてくれた。なんであんなことができたの？思い出したんだ。お前が俺に本を見せた時のことを。お前は楽しそうに夢を見てるのに、俺には何もなかった。そこで初めて知ったんだ。俺は不自由なんだって。 広い世界の小さな籠で、わけのわかんねえ奴らから自由を奪われてる。許せないと思った。なんでか知らねえけど、俺は自由を取り返すためなら力が湧いてくるんだ。ありがとな。もう大丈夫だ。